no es que la policía actuó porque quería hacerlo. Había una estructura superior, que eso depende del Ministerio de Gobierno, el Comandante Nacional de la Policía, el Comandante Departamental, y el equipo, en este caso había un número significativo de policías que han plasmado este mandato, de manera tal que esto es lo que nosotros vamos a también investigar para que en ese orden de cosas, con los indicios que podamos establecer, conozcamos quién es el que ha dado, digamos, por lo menos los indicios, ¿no es cierto? ¿Quién ha dado, quién es el autor de este hecho, en términos intelectuales, y la autoría material también de los mismos? Estamos hablando acá de policías que exageraron en el uso de la fuerza. Ahora, las contramarchas es parte del ejercicio democrático, que no están de acuerdo con los marchistas, tendrán ellos también otras miradas, pero lo importante es que eso se haga en el mejor nivel de respeto, de consideración al uno, al otro, aunque piense diferente, y eso es importante para avanzar en materia de enriquecer nuestra democracia. Han habido denuncias en la policía de aquellos 450 policías que estaban en Yucumo, dice que la mitad por lo menos se quedaron ahí sin poder retornar a La Paz. Tuvieron que retornar por sus propios medios, se quedaron sin alimentación, sin alojamiento. ¿También la investigación va a cubrir esta claro, parte? Evidentemente también hay derechos humanos de los policías. Eso es muy, muy importante porque para establecerlo. Lo primero, por ejemplo, el prediario que se les estaba dando son 13 pesos por día, 13,50 centavos, que eso prácticamente es para una comida, digamos, ¿no? Y eso es por día. Entonces, también vamos a hacer la investigación del caso, porque obviamente cuando estamos hablando de una institución que está responsable de garantizar la seguridad física, que aquí no para nada, pero también ellos tienen que ser dotados de lo suficiente como para que las condiciones que ellos tienen les permitan, digamos, cumplir con su mandato.